Good evening. Hello, hello, I'm sorry, pero les estoy intentando ayudar a sus compañeros que puedan ingresar porque algunos con una actualización no los está dejando. Pero aquí estoy, ya empiezo en un ratito, solo estoy intentando ayudar, ¿ok? Good evening, Luis. Good evening. I'm sorry que no estoy muy presente ahorita, pero estoy intentando ayudarles a algunos compañeros a que ingresen, ¿ok? Ya. No problem. Ya empezamos. Okay.
Okay, let's go. We're gonna start. So, yo sé que está dando un poquito de problemas Zoom, pero es que hay una nueva actualización y si a algunos no les apareció esta actualización y ingresaron de la manera que siempre ingresan, fue porque tal vez sus teléfonos no se han actualizado, porque a veces esas actualizaciones son automáticas y a veces no. Pero a muchos sí les dio un par de problemitas ahí que tienen que registrarse, después les va a mandar un correo y con ese correo van a ingresar. Creo que son más como medidas de seguridad, pero yes, ese fue el problema del día de hoy. That was the problem today. Pero estoy, I'm happy que ya la mayoría está acá. Bueno, la mitad. But we're here, estamos acá. Entonces vamos a iniciar. We're gonna start with the class that we have for today. También voy a revisar ya cómo va esa plataforma, porque para el día de hoy se supone que ya tendríamos que haberla finalizado, porque ahora estamos en la última parte de la semana de la Unit 2, Unit Number 2. So we're gonna go and we're gonna see if you finish the platform y las actividades que están ahí. También el examen, ¿verdad? Que era muy importante finalizarlo. Dame un segundo que me siguen mandando mensajes acá a WhatsApp. Let me check. Qué complicado. ¡Hala! Y con el otro grupo también la tuve complicada porque me empezaron a decir todos que también ya estaba. ¿Qué dice qué? Había que actualizar Zoom y entrar como siempre. Bueno, me dicen que está empezando a llover. No sé en su zona si está lloviendo. It's raining. ¿Sí está lloviendo en sus zonas? No, aquí Nice. está teniendo una tormenta tan horrible que está haciendo todo el auto. Ok, comprendo. Aquí también está lloviendo, vemos, pero. Ok, ¿eso en qué zona es? ¿San Salvador? Yo vivo cerca de la popa. Ok. Ah, sí, es, yo sí estoy en San Salvador. Ok. Bueno, así me estaban comentando que hay una tormenta, incluso me dijo una alumna que se estaban cayendo los vidrios de las ventanas de la fuerza del viento. Así que no sé en qué partes estarán. La verdad que aquí, más que donde yo hay pasos cerca como un río, entonces es más fuerte la tormenta. Ok, bueno, ojalá esperemos que no pase nada más. Acá en Oriente está haciendo mucho calor, lo cual indica que sí está lloviendo por alguna zona, ¿verdad? Ok, bueno, esperemos que nada malo pase. Y que por lo menos les deje estar en la clase, aunque sea de oyentes, right? Ok, I'm gonna go with the attendance. Ahora sí voy a ir con la asistencia. Les estaba esperando un ratito por la situación, pero ya el tiempo me apremia, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Comprendo, Cristian. Ok, let's go with attendance. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Good evening, teacher. Cristian, dígame. Good evening. Good evening, welcome. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, miss. Okay. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present. Calaut
Claudia Selene Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lisette Llanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here, Miss. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here, Miss. Yulisa está escribiendo ahí que no tiene audio, dice. Ok. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Ricardo Martínez Martínez. ¿No está Ricardo? Miss, por acá estoy presente, yo ya. Ok, Camilo está por acá. Camilo, ahí estamos, ok. So, I don't know. Gerardo Alfredo se conectó. Not. Okay. Ives, José Osmar, Noé Humberto, en Ranulfo. Carla ahí vi su mensaje. Melissa también me que levantó la mano que tenían problemas con los audios, right? You're having problems with the audio. Okay. Bueno. Yo sé que estaba un poquito complicada la entrada del día de hoy, pero I'm happy that you're here. Thank you very much for being here. Thank you very much. Because I know, yo sé que está dando bastantes problemas Zoom, pero qué bueno que estén acá. Okay? So we're going to continue today. And we're going to continue with the topics that we have been practicing. Today we have the class number 10. And we're going to do a review. That's what we're going to do today. We're going to do a review. Porque sí, hoy es la clase número 10, ¿verdad? Yeah, I think it's today's class number 10, if I'm not mistaken. Donde ya tendríamos que tener todo las secciones. Justo por eso vamos a revisar plataforma. We're going to go and we're going to review the class. Teacher, es hasta la sección 10. Hasta el ejercicio 10 y el examen intermedio. Y después del examen. Nos pasa a la sección 11, ¿verdad? No, después, ahí... después del examen al ejercicio 11, correcto. Yes. Okay. Gracias. Yeah, you're welcome. Y vamos a ver aquí qué notas me aparecen. Ok, bien, aquí ya estamos bien. Camilo, bien. Cecilia. Me hizo falta que me completara el examen intermedio. Cristian, Josué Serpas, no me aparece, solo empezó la unidad 1. Claudia Selene, me dice que, trabajó hasta el examen medio. Cristian de Jesús, también, thank you very much. Fátima Lisette, también. Gabriela, no me parece nota. No me parece ninguna nota. Gerardo, me parece todo. Hasta la sección 3 está trabajando ya. Germán Denis, también. Ives, también. Javier, también.
José Osmar también. Yulisa. Yulisa, me parece que les falta el examen intermedio. Carles Serrina, bien. Luis Enrique, bien. Manuel Romero, bien. Melissa, me hace falta que trabaje. A ver, ¿quién más tengo acá? Noé Humberto. Me hace falta el examen intermedio. Ranulfo, todo bien. Ricardo, todo bien. ¿Okay? Recuerden que al finalizar esta clase yo voy a enviar el reporte de notas. Ya sería el segundo reporte de notas que envío. Por lo tanto, ya tendríamos que llevar notas avanzadas. ¿Okay? Porque recuerden que antes de empezar la clase para que yo al final pueda enviarles el reporte. El último día de clases es el 3 de noviembre, por lo que ya les he dicho cuándo quiero que finalicemos plataforma, examen y todos los ejercicios. ¿Cuándo es esto? A ver si me lo recuerdo. ¿Qué día debería estar finalizado todo? El 3 de noviembre. Ya se los dije en dos ocasiones. No recordamos el 1 de noviembre, ¿ok? The 1st of November, porque el 2 es día movido, entonces el 3 al ingresar ya está el reporte de notas y solo nos faltaría su reporte de asistencia de ese día. And that's it, para que así podamos iniciar rápidamente con el siguiente módulo antes de acabar el año. Luego sí entraríamos a una pausa, porque hay una pausa para fin de año y empezar de nuevo en enero, ¿ok? Preguntas so far, do you have questions now? Yes, no. Sí, teacher, yo sí tengo una duda. Dígame. Cuando ya para el otro, eso que mencionaba, que termina el 3 de noviembre, ¿va a haber que inscribirse nuevamente o es este mismo? Otra inscripción. Yes. Ajá. Cada módulo es una nueva inscripción porque cada módulo es una beca. Ah, ok, perfecto. De acuerdo. Yes. Bueno, muchas gracias. Yes. Recalcando lo que pregunta Ives, es que cada módulo que ustedes finalizan dice si ustedes son elegibles para una beca nueva, o sea, si se han conectado a todas las clases y han completado la plataforma, como cualquier beca, sus requisitos, ¿verdad? Ustedes saben que los alumnos becados tienen que ser los mejores, porque para no perder una beca. Entonces, si el reporte no se hace completo, entonces a veces algunas personas no son elegibles. Pero por eso cada módulo se vuelve a aplicar, cada módulo se les manda el papeleo. Usualmente volvemos a empezar súper rápido, una semana, dos semanas a lo mucho. Pero nos tardamos, lo único que nos tardamos es con el proceso cuando no mandan el papeleo a tiempo. Así que si a usted le dicen, tiene hasta el 3 para mandar el papeleo, usted manda el 1. O el 30, o antes de que piden el papeleo. ¿Okay? Si les dicen el último día para enviar el papeleo es un 15, usted mándalo un 10, o cuando se lo piden el siguiente día, mándelo. Porque cuando nos tardamos, se tardan en aprobar el nuevo inicio del módulo. Y ese es el problema, that's the problem, ¿ok? ¿Más preguntas? Do you have more questions? Nope. Ok, so if you don't have any more questions, we are going to... Sí, una pregunta. Fátima, si Fátima, dígame. Si terminamos el 3, el mismo 3 nos estarían diciendo, ¿o cuántos días después? Depende de cuándo envíen el papeleo todos. Porque el problema es ese, como les comento. Si no han enviado todos el papeleo, aunque algunos ya lo hayan enviado, si el grupo de 20 no se complementa, no podemos iniciar el siguiente módulo. Entonces hay que enviar todos el papeleo para que puedan dar un inicio rápido. Usualmente nunca les van a decir el último día de clases, como que si finalizamos el 3, que el 3 que cae, creo que cae miércoles, ¿verdad? I think it's Wednesday, no, it's Thursday, es un jueves. No es que el 4 ya les van a decir, ¿verdad? Inician el lunes, right? No. Usualmente toma una semana, por lo menos, mínimo una semana, y una semana se hace pausa y después se vuelve a iniciar. ¿Más preguntas? Do you have more questions? Hola.
Yes, Manuel. Cuando se termina todo el módulo que estamos ahorita, nos van a mandar el correo nuevamente como que vamos a iniciar otra vez. Sí, correcto, correcto. Entonces estaríamos pendientes de ese correo. Correcto. Y tienen que mandar todos los que les piden. Creo que les piden planilla. ¿Sí? ¿No? O algo así. Creo que les piden un formulario, les piden documentos, todo. Como que no lo hayan mandado. Hagan cuenta y caso. Usted no le vaya a decir, ah, pero ya se lo mandé. No, no se lo ha mandado. Ese es un nuevo proceso, ¿ok? Así que vuélvalo a mandar y tenga esos documentos ahí cerca. Pues los documentos que les piden usualmente, ténganlos ahí como los que se pueden tener, porque ya saben que al finalizar un módulo, viene otro y van a pedirle los documentos, ¿ok? Gracias a quienes están enviando la fecha. Y a ver, ¿otra pregunta? Do you have more questions? No more questions? Nope. If you don't have more questions, then I shall start. Okay. Let's go here. Acá se acaba de sentir un vientecito así como que va a llover. It's going to rain. Okay, we're going to do an example right now that we have been practicing the simple present. And we have practiced the simple present for I, you, we, they. And we have practiced the simple present for the third person. What is the third person? ¿Cuál es la tercera persona? What is the third person? Recordemos, recuérdenme. She, he, it. She, he, it or he, she, it. Correct. Now, the third person tiene una regla en especial. ¿Qué es cuál? Para los verbos. Agregar ese al final. S, I, E, S. Usualmente agregar ese al final, ¿verdad? Luego están los complementarios, que es como si termina en Y, si termina en una vowel, but then Y, si terminan en C, H, S, H, X, Z, O, que se les agrega ES. Entonces, ahora, basados en esa lógica, vamos a hacer un ejercicio. We're going to do an exercise in this moment. So here we have in the first person, and we need to make these statements in the third person, basados en las personas que veamos en the pictures, ¿verdad? So, en la primera tenemos, I cycle. En tercera persona sería, he cycles. So, I cycle in the first person. And in the third person, he cycles. Let's go with the next one. I ski. What will be for she? She? ¿Me lo mandan al chat? Quiero saber individualmente. No me lo digan ahorita. Yes. Vamos a ver ahí las respuestas. Y miren, las dos personas que me mandaron respuestas diferentes, ambas respuestas están correctas. Les voy a explicar por qué. Porque con este verbo hay una variación. Se puede decir así, pero solo con este. O se puede decir así, ¿ok? Skis or skis. Ambos son correctos. Solo en este caso. ¿Ok? Y lo que voy a ir a hacer es a complementar con los demás. Si aquí dice I do judo, el verbo lo cambiamos a tercera persona y vemos que es una ella, ¿verdad? So, she, judo. I do archery. Y completamos la oración con él y el verbo en tercera persona. ¿Se entiende la actividad? Do you get the activity? Yes, Luis. Thank you, Luis. Thank you very much. Yes. Appreciate it. Es decir, no me siento así como en visto, en oído. Listened. Ok, so vamos a hacer esta actividad, pero vamos a ir a hacerla en grupitos, ¿verdad? Para ver y platiquémoslo. Miren, cuando yo los mando a grupos, es no porque quiera yo que estén allá solitos, sino que quiero que ustedes vayan y digan, ¿y por qué se dice así? Porque tal vez yo sé algo que el compañero no sabe, se lo comparto. No solo le diga, ah, que así es, anótela, vaya, anótela, vaya, anótela. No, ¿verdad? Intentemos hacer un conocimiento significativo trabajando como equipo, right? Creo que vamos a trabajar así. Tomen una screenshot. Let's go with a screenshot. And then let's go to practice.
tienen que identificar, ¿verdad? El sujeto. Aquí no saben si es she or he, pongan cualquiera, she or he. Let's see, and let's go. There we go. Oops, espéreme, Javier. Ahí estamos. Gabriela no le, ay, por su internet o por la señal no la está dejando conectarse.
Okay. Vaya, sería I cycle, he cycles, I sky, en esa Javier, en la de sky creo que sí se pronuncia el pronombre, ajá, pero el nombre de Javier está ahí en ese. Correcto, ah, no es ese. Correcto, sería she. ¿Verdad? Excelente. Ok, entonces sería lo diga todo, pa. Correcto. Vale. Vale, comienza usted, Selena. Ah, vale. ¿Es Selena o es Selene? Selene, con E al final. Ok. Vaya. He cyclists, she skies o skis. ¿Cómo se pronuncia? Skis. Skis, skis. Kiss. Ay, thanks, Miss. Ay, ya, hola, teacher. She does. ¿Estamos bien con la escritura? He does archery, no sé cómo se pronuncia. Archery. Archery. He does gymnastic. He plays golf. He plays basketball. She plays tennis. Tengo duda con archery y gymnastic. Con gymnastic, pero es gymnastic. Oh. Gymnastics. Gymnastics. Gymnastic. Okay. Pues yo. Okay. Bueno, entonces sí, se pronuncia así, entonces es sky. Skies. Okay. Yo tenía dudas con la tiro al arco, archery. Pero sí, así que. ¿Dónde vieron que se pronuncia skies? En San Google. En San Google, teacher. Ajá, pero si es diferente, lo cambiamos en este momento. No, o sea, así se escribe, skis. Pero vamos a ver. Es sería skis. 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 Yes. Y el otro es skis o skis esquís. También. No, ski es el primero, el otro es skis. Ambos son skis en pronunciación. Ambos son skis, los de la que están ahí con chi. Los dos son skis, como. Yes. Skis. Uh-huh. Es que realmente así se estamos familiarizados con el deporte, ¿verdad? Que ski. Correcto. Miss, ¿y es? ¿Qué? Adelante, Miss. No. Eso. Bravo, bravo, bravo. Media hora okay. Antes se puede ir. Excelente. No, no puedo darle esa ventaja. Ni aquí ni en la escuela me regañan. Ok. Mire, no celebramos el Día del Niño. Y Cher. Sí. Qué barbaridad. De convivencia. Vaya, lo voy a invitar a pizza, vaya. Ahí le voy a dar, le voy a poner una presentación. Ajá, y cada quien agarra su pedacito. Ah, excelente. Bueno, voy a seguir revisando. Good job, good job. Pueden practicar pronunciation en lo que estaban. Excelente. Thanks, teacher. Fátima, ¿me la sacó de la reunión? Carla Serlina también dice. No, teacher, es que es. ¿Qué está pasando por acá el internet? ¿No les está dando problemas? Estoy desde la compu porque me quería cambiar de. Pero sí estoy en el otro dispositivo, en la sala. Ah, sí, está en la que se acabó de ir a calificar, ¿verdad? Ah, sí. Ok, bien. Vale, ya vamos a regresar ya casi. Carla, ¿usted sí me le dio problema? Sí, hola Miss, que ahorita ya pude. Permítame. Como que está estoy saliendo del teléfono. Sí, porque así escucho un eco. ¿Hola? Así escucho un eco por ahí. Sí. Y veo personas en el. Sí. Sí, lo siento, que voy llegando a mi casa. Y está vengo bien. Corriendo que estaba en el teléfono y no podía conectar el audio del teléfono.
Ah, okay. Vale, ¿y en qué grupo estaba? Ay, estaba en el de Javier, fíjese. Y Ah. no podía participar ahí en ese. Y ahorita vengo llegando, vengo entrando, lo Bueno, siento. pero no se preocupe porque ahorita ya les voy a mandar a llamar, ¿ok? Okay. Okay. Teacher, Miss, Student, dígame. Dígame, Fátima. Fátima, hola. Recording in progress. Uy, me van a dejar sorda. Vaya, el grupito que está ahí con Luis, ¿de qué se ríe? Al fondo, Luis. Ah, ya, sí, ay, perdón. Luis rapidito, no, Miss, Me, no. ay, ah. Me refiero a los compañeritos que tiene ahí atrás. Ya está haciendo reír a la Miss Luis Castaneda, como siempre. Excelente, eso es bueno. Bueno. Se conocen ustedes. Do you know each other? ¿No? Sí, somos amigos. Ah, okay. Es que se siente solo ahí donde está, por eso puse el grupo atrás. A los amiguitos ahí atrás, ¿verdad? Ajá. Son los que le dan copia y se le dan copia de cómo se pronuncian las palabras. Ajá. De repente se susurra. El viernes lo voy a cambiar, voy a poner la cantina de Mo. Ah. Por el día. Ah. Es que depende del día. Sí. Hoy era miércoles de junta. Ajá, o de qué. Jueves, los, ¿cómo son los jueves mañana, de amigos jueves de también? Chero, jueves, de jueves de amigos, chero. sí. Cabal. Bien sabido. Son bien temáticos ustedes, ya los Nos veo en clases no. de diciembre con luces atrás y todo. Nos han contado. Nos acaban. Que nosotros sepamos eso de jueves de chero, no. No te han dicho. Eso es cierto. En cualquier comercial sale hoy en sí. Día. Ajá, verdad. No, no, no es que uno sepa qué es eso. Cierto. Yes. En la publicidad. Verdad. Ok. Dice aquí. Los mensajes. Ok, Ricardo, comprendo, comprendo, comprendo. Bien, vamos a hacer una lectura. We're going to do a reading about the simple present. Ok. So I'm going to show you the reading. Lo voy a leer yo. I'm going to read this. And then I'm going to ask you to participate and read it. Ok. We're going to go here now. Just listen. Ahora solo vamos a hacer listening. And then I'm going to give you the time to read. So, a ver si puedo hacer un poquito más like this. Hi, I'm Julie. And my best friend is Hannah. We are always together. We are 13 years old. And we are in the same class. Hannah lives in the same street as me, and we like to walk together.
When we have a break in school, we often play games. And sometimes we have lunch. We always go home together and talk about our hobbies. Miren, voy a hacer una pausa acá porque necesito explicarles una pronunciación de esta palabra. Esta palabra cuando está solita, nada más la acompaña, la pronuncian como our, ¿ok? Pero cuando está junto a las demás palabras, se pronuncia como or, ¿ok? About our hobbies. When I am doing my homework and I don't understand a question, I often, eso se puede decir often o often, ¿ok? Ambos son correctos. Pero no often, es often. Call Hannah for help. And we do it together. When we finish our homework, we always talk. En estas palabras no se pronuncia mucho la L. No es talk, es talk, okay? We always talk. We never go to sleep without talking. Without talking. At the weekends, we usually go to the shopping mall. Hannah always wants to go shopping, but I sometimes want to go to the cinema. We plan our day together and we never quarrel. On Saturdays, we watch films. We usually eat pizza. And we rarely, esa palabra puede ser difícil de pronunciar, pero es rarely, rarely. And we rarely eat popcorn. We like to wear beautiful clothes. Jeans and t-shirts, no es teacher, es t-shirts, okay, t-shirts, pretty dresses or skirts. When I want to wear jeans, I often ask Hannah to give me her t-shirt because she has got really cool clothes. And I sometimes give her my dresses. Hannah has an interesting, no digan interesting, eso no es interesting, es interesting, interesting hobby. She likes to take photos. She has got many beautiful pictures and she collects them on her computer. I have a hobby too. I write poems and I think my poems are good. I read them to my parents and friends, and they love my poems. Lo voy a volver a leer. I'm going to read it again. So no se preocupen. Don't worry about it. I'm going to read it again. But I want to ask you if you have a specific, quieren que les pronuncie tal vez uno en específico, que ustedes no... Lo pueden marcar también acá. Una palabra en específico que quieran que repita, ¿no? Okay, I'm going to repeat everything then. Hi, I'm Julie
pero ahora lo voy a leer un poco más, no como estuviéramos en la escuela. Hola, mi nombre es, no, ¿verdad? Rapidito. No rápido, porque no es que estoy rapeando como Eminem. Oh, interesting. El que me mandó ahí, Selene, es interesting. 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 Okay. Hi, I'm Julie. And my best friend is Hannah. We are always together. We are 13 years old. And we are in the same class. Hannah lives in the same street as me, and we like to walk together. When we have a break in school, we often play games, and sometimes we have lunch. We always go home together and talk about our hobbies. When I am doing my homework and I don't understand a question, I often call Hannah for help, and we do it together. When we finish our homework, we always talk. We never go to sleep without talking. At the weekends, we usually go to the shopping mall. Hannah always wants to go shopping, but I sometimes want to go to the cinema. We planned our day together, and we never quarrel. Eso es como una forma de decir, nunca discutimos. On Saturdays, we watch films. We usually eat pizza, and rarely eat popcorn. We like to wear beautiful clothes. Jeans and t-shirts. Pretty dresses or skirts. When I want to wear jeans, I often ask Hannah to give me her t-shirt because she has got really cool clothes. And I sometimes give her my dresses. Hannah has an interesting job. She likes to take photos. She has got many beautiful pictures, and she collects them on her computer. I have a hobby too. I write poems, and I think my poems are good. I read them to my parents and friends, and they love my poems. Dice understand, la que me mandaron ahí, understand and quarrel. Okay, quarrel. Quarrel. Okay. Miren, voy a hacer una cosita. Se los voy a leer una vez más y se los voy a mandar al chat. I'm going to send you the audio to the chat para que ustedes puedan. So, aquí está su grupo. Okay. Si escuchan ruido de fondo, I'm sorry, pero esos micrófonos sí tienen cancelación de sonido, los otros, el teléfono no. Ok. Best friends. Hi, I'm Julie, and my best friend is Hannah. We are always together. We are 13 years old. When we are in the same, me equivoqué. Es when we are in the same class. Sorry, voy a volver a empezar, ni modo. Best friends. Hi, I'm Julie, and my best friend is Hannah. We are always together. We are 13 years old, and we are in the same class. Hannah lives in the same street as me, and we like to walk together. When we have a break in school, we often play games, and sometimes we have lunch. We always go home together and talk about our hobbies. When I am doing my homework and I don't understand a question, I often call Hannah for help, and we do it together. When we finish our homework, we always talk. We never go to sleep without talking.
At the weekends, we usually go to the shopping mall. Hannah always wants to go shopping, but I sometimes want to go to the cinema. We plan our day together and we never quarrel. On Saturdays, we watch films. We usually eat pizza and rarely eat popcorn. We like to wear beautiful clothes, jeans and t-shirts, pretty dresses or skirts. When I want to wear jeans, I often ask Hannah to give me her t-shirt because she has got really cool clothes. And I sometimes give her my dresses. Hannah has an interesting hobby. She likes to take photos. She has got many beautiful pictures and she collects them on her computer. I have a hobby too. I write poems and I think my poems are good. I read them to my parents and friends and they love my poems. Okay, that was it. Voy a pasar asistencia. I'm going to go with attendance. And then, vamos a ir a practicar la lectura. But first, I need to go with the attendance. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Llanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Miguel Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present, Miss. Carla Esterrina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present, Miss. En Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Ok, perfect. So, les voy a explicar más a detalle la activity. I'm going to explain to you the activity that we have to do. Okay. Let me go here. ¿Qué está pasando? I don't get it. Okay. Hey. Ricardo. No escuché o si pasó lista para mí. Aquí estoy pendiente. Déjame ver. No, es cierto. Ricardo Martínez Martínez. I'm sorry. Gracias. Excellent. Thank you. Gracias por recordármelo. A veces se me pasa. Yo dije me sacaron. No. Se me pasa porque... Se pasa ahí. Bien, les explico bien la actividad. I'm going to explain to you the activity very good. The first activity is leer. We have to read and I need you to read. Vamos a estar practicando pronunciation and reading at the same time. Ahí tienen el audio, ¿sí? No nos podemos perder. Luego vamos a ir aquí viendo si estas oraciones son verdaderas o falsas. So we're going to read, según lo que hemos leído, vamos a leer esto. So we're going to read, Hannah and Julie are cousins. Cousins son primos. ¿Ustedes creen que Anna and Julie are cousins? Is true or false? False. False. So I'm going to write the letter F. Okay. ¿Se entiende? Yeah. Do we get it? Okay. And the next part here says, write always, or usually, often, sometimes, rarely, or never. Vamos a escribir estos adverbios de frecuencia que ya los vamos a conocer a detalle. Ahora voy a explicar un poquito más sobre ellos. Con estos adverbios de frecuencia, así como están en la lectura, los vamos a complementar acá. ¿Ok?
aquí dice we are together. Vemos en la lectura we are together, we are together. Always, right? We are always together. Siempre estamos juntas. Always together, ¿ok? Luego le van a dar terminado. Comprobar mis respuestas. Y ahí está, ¿bien? That's it. Pero lo que quiero que hagamos énfasis es en la lectura, ¿ok? Intentemos leer párrafos por párrafos, como el primero usted, después yo, después yo, después yo, después yo. Después intentemos ayudarnos con lecturas completas, ¿ok? Lea usted todo esto, yo todo esto, y ayudémonos con pronunciation. Ahí tienen mi audio, hagan uso de ese recurso, ¿ok? Yes, do we get it? Yes or no? Okay, voy a mandarles el link. I want to send you the link. Y copien el link porque si no, cuando nos salimos, se pierde. Okay? I'm gonna make the rooms. Está de angelito, dice Luis. Let me see. Javier, ¿siempre sigue en dos dispositivos o solo en uno? Solo en uno, que se fue la energía y me he quedado sin wifi, estoy con datos. Ah, ok. Por eso estaba buscando el otro y no lo encontraba. Ok, ahí vamos, let's go. Mis, regresé, ya me pude conectar. Hello. Gabriela. Hasta ahorita la voy a dejar. Hola. Hello. Bueno, voy a unirla a una sala porque sus compañeros están ahí.
Javier, I'm sorry. En, lo voy a mandar a la sala donde está. She has got beautiful pictures. She collects them on her computer. I have a hobby too. I write poems. I think my poems are good. It real team to me parents, they friends, they love my poems. ¿Quién sí? Yulisa seguiría, ¿verdad? Sí, Yulisa. Sí, yo continúo. Hi, I am Julie. And my best friend is Hannah. We are all together. We are 30 leaves.
Aquí es Leon. Sí, en la única manera en que cambia por live es cuando es como, por ejemplo, Facebook Live o están transmitiendo en vivo. Sí. Ah, pero aquí sería Hannah Leos en the same street. Leos. En the same street. Bueno, lo siguiente, quiero ver otra palabra nueva. Esta, ¿verdad? Que dijo Miss, que podemos pronunciarla como often o often. Often. ¿Verdad? O sea, casi reduciendo often. La T. ¿Verdad? Don't always. Quiero ver. How is when. Sí, quizás son las más complicadas. Por understand aquí abajo. Question, que normalmente. Ajá, es understand. Understand question. Uh-huh. Understand. Interesting, le costó. Sí, interesting, sí. Le costó. But, la sí. Otra es interesting, ajá. Interesting, sí. Interesting. De hecho, en esta, en I, que es, cometemos, a veces nos confundimos, ¿no? Y la pronunciamos como and. Y es and. And, ajá, and. Vaya, quiero ver, sigamos. Aquí, en este párrafo estamos bien. Ah, esa, ¿verdad? La pelear. Bueno, esa está rara. Cuarro. Es nueva. Cuarro. Pero está bonita, está algo elegante. Para despegar la lengua está buena. Cuarro. Así, cuarro. Cuarro. Ajá. Y aquí la palabra esta, ¿verdad? Usually. Usually. Oh, usually. Usually. De ahí para acá, esta, ¿verdad? La camisa. T-shirt. No confundirla como teacher, sino que teacher. Ajá, como teacher. Ah, teacher. Ah. T-shirt. De ahí quiero ver cuál otra. Dresses, que ya sabemos. Esta va, la interesting. Interesting. También. Sería preguntarle a la Miss. Cabalito viene a preguntarle yo. Yeah, tell me. ¿Por qué? Bueno, hable usted, Carla. Tenemos error en estas tres de este lado, pero bueno, en esta En esa, permítame. Hable. En esa que hemos desarrollado todos juntos, tenemos esas tres malas. Uh-huh. Yo lo hice en el teléfono aparte, la invertí poniendo la respuesta diferente y también me salen malas. Vaya, le por voy ejemplo, a explicar en el grupo tenemos. Si le voy a explicar, nada más por qué está mala. Porque se dice true, no verdadero en inglés. Y ustedes han puesto una V que no sé de dónde sale. Para empezar, tiene que ser una T, no una V, ¿verdad? Empezaría yo por esa parte. Porque todas las que llevan V, si se dan cuenta, están incorrectas. Debíamos de hablar en inglés, ¿va? Exacto. Lo sentimos. ¡Ay, qué valor! Sí. ¡Qué cosas! Compañera, vuelva a entrar al link y desarrollamos así, rápido. Ya tenemos la respuesta aquí a la mano. ¿Y ya terminaron de leer? Sí. ¡Ah! De leer, por eso estamos en esas respuestas. No podemos volver a meter. ¿Cómo no? Si, eso, sí, si los compañeros están leyendo aún. Si los compañeros todavía están leyendo, no se preocupen. Vaya. Okay. Ah, pues sí, vuelve a entrar al link.
pictures, different faces, different foods in different places, side by side. Antonio is from Rome. Boris and Natasha are from Moscow. And Anna is from Athens. ¿Qué tal la actividad? How was it? Was it good? Ya me di cuenta yo que tengo asistentes en los break rooms que toman ahí la rienda. Eso es bueno, que nos ayudemos mutuamente. That's very good. I appreciate it. Se aprecia de verdad. Okay. Cuando usted no está, dice que es Luis. Él es el ¿cómo es? Mr. Luis, le vamos a decir. Right, Mr. Castaneda. Mr. Luis. Yeah. Exactly. Okay, thank you. Pero de verdad aprecio que trabajen como equipo. Vi mucho trabajo en equipo in the breakout rooms. I saw a lot of teamwork. Teamwork es trabajo en equipo. So I saw a lot of teamwork and that was good. Okay, that is the purpose of the breakout rooms. Yes. También vi cosas excepcionales en los breakout rooms. De unos alumnos por ahí que yo ni les estoy echando de cabeza, pero ellos ya solitos se están echando de cabeza.
que me dicen, teacher, ¿por qué está mal esto? Si ahí dice que las niñas tienen 13 años, ¿por qué le pusimos verdadero y no lo toma correcto? Y yo, pues porque verdadero en inglés se dice true. Y la inicial es T. Y me dicen, ah, era por eso. Y yo, sí, era por eso. Pero la idea estaba, right? We were there, ahí andábamos, ok. La intención es lo que cuenta. Exactly. So, pero estábamos trabajando en equipo y estaban discutiéndolo, y cómo será, y por qué, y no sé qué. Vaya, hágalo usted, sí. Ese es trabajo en equipo, es lo que yo necesito, teamwork, ok. So I appreciate it and thank you very much for doing that. Now we have practiced reading and questions and the true and false. Now I would like to go with another activity, but this activity, I'm gonna send you a link to watch a video on YouTube, okay? I cannot play the video here in the class because my video will get banned. No puedo poner el video porque me van a bajar el video de YouTube porque copyright, things like that. Okay, so I'm gonna send you the link. Ustedes lo van a compartir en las salas. And you have to watch it and you have to understand it. Then, tienen que estar listos para, then you have to be ready for questions. Cuando volvamos, les voy a hacer preguntas basadas en el video. El video solo habla del simple present, solo es sobre el simple present. Pueden verlo hasta 3 veces si quieren. You can watch it 3 times if you want. And then when we come back, vamos a discutirlo, ¿ok? ¿Quiénes están en computadoras para que me puedan ayudar con esta actividad? Se hace más fácil. Yo, Miss. Luis, Claudia. ¿Quién más? Oh, Javier, obviamente. Yo también. Bueno, vamos a hacer grupos. Denme un segundito. Pintan estos lapiceros. Me fue mal por andar hablando. No pintan y se me rebalsó. Oh my goodness. Bueno, yo no fui, por aquí lo voy a dejar. Vale, tenemos a Luis, tengo a Germán, tengo a Javier y tengo a Selene, me dijo, ¿verdad? Vale, de momento voy a ir con ellos, aunque yo creo que con 3 salas que abramos es todo, está bien. Vamos a poner en una José Luis. En otra está o Cecilia también. Bueno, pero con que pongamos aquí algunos. Aquí está Selene y aquí está Cecilia. Ok. Vale, cada sala hay una persona que pueda compartir, al menos. Ahí deciden quién comparte, ok. Decide who's gonna share the screen. Copy the link, ok. So, copy the link. Sorry, ni les he mandado el link, teacher, para empezar ahí. Ahí está el link. That's the link, ok. So, copy the link and we're gonna go to the breakout rooms to watch the video. You can watch it at least 3 times. Well, most 3 times. Let me see. Oh, pero Javier tiene que estar en el mismo grupo y se me olvidó eso. Voy a cambiarlo por... Ahí estamos. Ok, let's go.
Gabriela.
¿Terminaron de ver los el video? Did you finish watching it? Así tiempo. Una vez, nada más. No nos alcanzó para más. ¿En serio? Only one time. Es que tuvimos problemas. No se escuchaba el audio desde mi computadora por alguna razón. Entonces vimos el video en la máquina y el audio desde un celular. No sé por qué. Y cuando compartía pantalla, le daba en compartir sonido. Ah, eso no sé cómo se hace. No compartí sonido. Vaya, intente darle compartir pantalla, pero no comparta, sino que ahí abajo, vea las opciones, le va a aparecer una que dice compartir sonido. Abajo, casi. Ah, sí, ya lo vi. Ajá. Bueno, una raya más al tigre. Gracias. Yes, you're welcome. Pero mire, qué frustración, pero resolvimos. Solo que yes. Lo vimos una vez. Ok. ¿Y los demás? What about the other groups? Yes. Nosotros sí lo vimos. ¿Sí lo vieron? Ok, excelente. Yes. Vaya, para que sepan, ahora, compartir pantalla abajo, donde les muestra todas las pantallitas que pueden compartir, abajo dice compartir sonido. Y casi ahí donde dice compartir, pero compartir está al lado derecho, al lado izquierdo. En otra esquina dice compartir sonido. Entonces ahí le van a dar para que puedan compartir sonido. Ahí también mi culpa, ¿verdad? Porque no les expliqué antes. Ok, voy a hacerles las preguntas. The first question, se las voy a dar, les voy a dar un tiempo para que las contesten y después voy a ir individualmente preguntando. So I'm going to give you some time to answer. La primera pregunta es, what kind of food does Stanley cook on Monday? What kind of food, qué tipo de comida, does... ¿Escucharon eso? No. Sí que cancelan el audio eso. Acaba de caer una rama aquí. My God. Ok. Bueno. What kind of... Entonces sí era de la lámina que me vendieron. What kind of food does Stanley cook on Monday? La siguiente, obviously. What kind of food does Stanley cook on Tuesday? Wednesday, Thursday. What is contestamos en el chat. Okay. No, y contéstenla ustedes. Ustedes nada más. Y ya les voy a ir preguntando así individual para que hablen. So it's going to be a speaking activity. Van a decir qué tipo de comida cocina cada día, según la que yo les pregunte, ¿ok? And then, I'm going to ask you questions like this. Voy a hacerle preguntas de este tipo. Does Stanley cook Russian food? Does Stanley, y ya les enseñé cómo contestar preguntas en afirmativo y negativo. So, does Stanley cook Russian food? La pregunta queda como así, miren. Does Stanley... Y aquí hay dos opciones de respuesta, ¿right? No, he doesn't. Y bueno, ya los consigues a ver la respuesta, ¿verdad? Pero esperen un ratito. Y así les voy a ir preguntando también de ese tipo en otro momento. For example, I can ask you, does Stanley cook Italian food on Monday? Entonces me contestarían ahí, ¿verdad? Yes, he does o no he doesn't, depende de lo que sea. O puedo preguntar, does Stanley cook Salvadorian food? Salvadorian, le puse Salvadorian. Salvadorian food. You can say no, he doesn't, or yes, he does, right? Así vamos a ir. Bien, voy a empezar. Básicamente es la misma. Ya saben qué comida cocina cada día. We know that already. So os voy a preguntar. The first person is going to be Javier.
Javier, does Stanley cook Puerto Rican food on Wednesday? Yes, he does. Puerto Rican food on Wednesday. Greek? No, Wednesday. Wednesday. Yes. Chinese food. So me contesta, primero me tiene que decir on Wednesday. Me dice, no, he doesn't. Porque yo le pregunté si cocinaba de Puerto Rico, right? Puerto Rico. Oh, okay. So, la pregunta es, does Stanley cook Puerto Rican food on Wednesday? No, he doesn't. Y ahí me dice usted, me clarifica y puede decir, he cooks Chinese food. He cooks Chinese food. Ahí estamos, bien. On Wednesday, exit. Ese es el ejemplo, ahí estamos practicando. Javier, decida usted quién le va a preguntar. Mr. Castaneda. Ok. So, voy a hacer yo la pregunta. Thank you, Javier. Okay. Luis, does Stanley cook Mexican food on Sunday? No, he doesn't. He cooks American food. Okay, excellent. Thank you very much. Next person, Luis. Who's going to be the next person? Selene. Selene. Y hasta apagó la cámara. Selene, easy. Vamos easy. Does Stanley cook Italian food on Monday? Yes, he's cooked Italian food Monday. Okay. Puede hacer la respuesta corta diciendo solo yes, he does. Yes, he does. Does. Excellent. Next person, Selene. Quiero ver a quién tengo una camarita. Carla. Okay, uh-huh. Carla, you have been chosen, Carla. Okay. Carla, does Stanley cook Salvadorian food? No, he doesn't. Excellent, thank you very much. Carla, who's going to be the next person? Fátima. Hola. Excellent, thank you. So, Fátima, does Stanley cook Greek food on Tuesday? No, he doesn't. Greek food on Tuesday, no, he doesn't? I don't know. Gracias por su sinceridad, Fátima. No recuerdo haber escuchado eso. No, Greek food on Tuesday. Es yes, he does. Yes, he does. Ok, ¿cómo lo supo? Next participant, Fátima. Ricardo. Pero Ricardo, ¿se siente bien, Ricardo? ¿Se encuentra ahí? ¿Sí puede o no puede? Y aquí estoy. Excellent, ok. So, Ricardo, does Stanley cook Chinese food on Saturday? Repeat, please. Does Stanley cook Chinese food on Saturday? Yes, I do. I do. ¿Usted es Stanley? Hey, yes. Yes? No, yes, he doesn't. ¿Cómo? No sé. She does. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay. Entonces, ¿qué? What food does Stanley cook on Saturday? Not listen. No, you didn't listen. ¿Quién escuchó? What food does Stanley cook? Okay, Herman. Herman, what food does Stanley cook on Saturday? Mexican food. Okay, y dígame, excelente, Herman. Solo dígame, he cooks Mexican food. He cooks Mexican food. Excellent, thank you very much. Y así lo decimos, señor. Elíjame el siguiente participante. Next participant.
Janet. Janet, 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 Janet. Janet. Ives, Janet. ¿Cómo? Ives, Janet. Ives, pero Ives, ¿está aquí todavía? No, Ives se desconectó. Cristian Lozano. Cristian Lozano. ¿Todavía está trabajando, Cristian? Es que Cristian estaba trabajando. Mire, me he elegido solo los que están ocupados o no están. No quiere la suerte con la siguiente persona. Mire ahí de los que están en camarita para que se le haga más factible que sí, ¿verdad? Sí está. Y van a apagar la cámara. No, a Manuel elija por apagar la cámara. A Manuel vamos a elegir por apagar la cámara. No. No, ok. Al compañero Noé Humberto lo veo. Noé Humberto, vaya, se salvó. Pero a Manuel iba a elegir yo por apagar la cámara. Noé, what kind of food does Stanley cook on Wednesday? On Wednesday? No, ese sí no lo logré entender. Solo tengo de Monday, Tuesday y Saturday, lo que entendí. Bueno, dígame entonces, what kind of food does Stanley cook on Tuesday? He cooks. He cooks Greek food. Greek food. Okay. Excelente, thank you very much. Bueno, ahí está la actividad, vamos a ir practicando con preguntas y respuestas así. But now we have to go because it's time to mimir, right? And we have to mimir because it's very important. I'm just going to check si se me conectaron las personas que no estaban. Gerardo, he didn't connect to the class. José Osmar tampoco. And Ranulfo either, okay? So that will be it for today, you guys. Voy a actualizar sus notas ahorita para enviar el reporte. Thank you very much. Ahí sí pueden terminar de actualizar un ejercicio en los próximos 10 minutes, okay? And I'll see you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. Bye. Take care. Good night. Good night. Bye. Thank you, teacher.